de esta Winners Bracket. ¿Cómo ve este matchup, Yaris? Yo siento que lo gana... Ay, no sé. Yo creo que debe ganar. Yo digo que lo gana NES, pero el gimpeo está muy perro. No, pero yo creo que si el NES se lo propone a cuidarse, a espaciarse, ah, y a sí. solo castigar cuando Jiggly se equivoca. Es como un Cloud, ¿no? Si sí, un Cloud bueno es de esos que no te dejas gimpear bien, que te saquen es muy difícil, y que tienes un regreso bastante mixeado, puedes lograr muchas cosas. Sí, claro. Como Esparguito. Sí, como el buen Espargo. Buen backer para regresar. De Tori, regresando al stage. Ahí vemos lo que decimos y ya no llega porque es NES. Y por lo mismo, Manzano tiró Jigglypuff por el gimpeo que representa. Yo creo que Tori debe de aprender, bueno, más bien de en el matchup, aprender a tomar su distancia, ¿no? Sin arriesgarse. Está acercándose demasiado, está poniéndose en situaciones muy innecesarias. Uy, buena reacción por parte de Manzano, sabiendo ese que va a con invencibilidad. Todo, ¿no? Sí, claro. Y ya se va Jiggly, ¿verdad? De un upper. Del upper. Y el escudo también. Y Manzano por fin toma opciones defensivas, ya que el escudo estaba muy bajo. Tori logra presionarlo y sacarlo. Creo que en esas situaciones, Ness se le complica demasiado regresar las peleas, porque es un mono muy cuerpo a cuerpo, entonces lo puedes esperar y puedes empezar a sacar daño y daño y daño y se le complica. Exactamente, Ness es un personaje que si le... ¡Oh! ¡Oh, buen res por parte de Manzano! Ni siquiera fue un roll, solo caminó hacia él. Sí, solamente rangueando bien el res, ¿no? Sí, le pegó justamente en la punta de la gorra. Saludos a Fredo. Miren, vemos a Topo ahí también, viendo la pelea. Vemos a todos apoyando a su amigo Tori, pero al parecer las cosas están difíciles para Tori, ya que tiene 70 de daño y logró brincar. Manzano con toda la experiencia sobre NES, ¿verdad? Bastante decisivo este tiro, me acaba de callar diciendo que yo gano NES este tiro. Al parecer sí lo gana Jigglypuff. No creo que lo gane Jigglypuff, solo creo que Tori no está aprovechando bien esa herramienta. Está acercándose demasiado. Creo que lo que va a hacer que cambie las cosas es la primera stock. Que Tori saque la primera stock para que pueda empezar a esperar y pueda castigar a Jigglypuff. Una opción buena que tiene Tori Arrow Shield es el Neutral Air de NES. Y solo es cuestión de esperar a Manzano, ya que no por tierra no tiene opciones para entrar. Jigglypuff es bastante lento, así que todo lo que hace es por aire. Puedes castigarlo con un Neutral Air, con un Upper, con varias cosas. Sí, de hecho Ness tiene bastantes cosas para castigar eso, pero necesita esperar. Yo vi a Tori muy agresivo. Está, ¿no?, demasiado agresivo y Manzano aprovechando todo eso, ya que los golpes de Jiggly tienen una prioridad muy buena. Sobre todo el Pound, con el cual estuvo haciendo todas sus entradas, ¿ya ves? Pero bueno, regresando al match, empezamos y buenos 25 tomados por Tori. Uy, alcanzó a pegar. El Picking Fire. ¡Ah, ¡oh, lo mató! ¿Se murió? ¿En serio? Puro fuego catón, ¿quién es Jutsu? Y... ¿De nuevo? ¡Ah! Buen recovery por parte de Manzano, ¿no? Y vemos un mejor juego de Tori. ¡Ah! No se murió. ¿Qué va a hacer Tori? ¿Va a hacer otro? No hizo nada importante, ya que no lo cargó, ni siquiera... Es que no le daba tiempo, creo. Pero es que Jiggly no tenía la animación ni siquiera de que se estaba despertando. Pero en este juego creo que despierta más rápido. Pero... bueno, ya se mató Tori. Buena matada por parte de Tori. Dice, tú no eres el único que te puedes matar, yo también. Yo también lo puedo hacer. Aquí creo que Tori debe de aprender a tomar su ventaja. A Jigglypuff solo lo tienes que esperar. Por ejemplo, Manzano solo salta con Fer. Y si Tori se va caminando, incluso agachadito, puede saltar a cualquier otra cosa. ¿Ves? Ahí es el nerd. Ajá. Ahí el nerd. Manzano trayendo muy bien esta pelea, ¿no? De vuelta, sí, con toda bien. La ahí es, vemos el nerd y ahora ya está tomando esas opciones. Neutral Air, ¿no? Se tardó demasiado. Después de que le hicieran un 0 to death, Manzano diciendo, yo no voy a perder esta pelea, quiero llegar a la siguiente ronda. Uy, backer. Y voy a mandar a Tori a losers. Y Tori diciendo, no, yo puedo sacar lo mejor de mí. No, yo no quiero ir a losers. ¡Ah! Ese lugar está frío y oscuro. Y se mató otra vez. La presión del down smash de Manzano, la cual no debió haber existido, ya que no pega. Creo que no está... No... Bueno, más bien, Manzano está ejerciendo muy buena presión, ¿no? Otro upper, y ya no conectó. Veamos si Tori puede traer esto de vuelta o ya es el 2-0 para Manzano. Tori está haciendo todo un poco mal. Buen forward air por parte de Tori. Tori jogleando bien, pero dejando que se escape Manzano. Igual, buena recuperación por parte de Manzano. Manzano cayendo con estilo y regresando al escenario.
Manzano haciendo lo, justamente lo que tiene que hacer Tori. Cuando Tori se expone, solamente castigando con sus aéreos y sabiendo cuál es su límite. Si entra un fair, solamente hace un fair sin arriesgarse ni nada. Tori tiene que explotar ese neutral air si quiere ganar. Todavía lo tiene, ya que Jigglypuff es un personaje bastante ligero y Ness no tiene ninguna dificultad en matar. Sí, claro. Pero es complicado porque obviamente es... Ya Tori tiene que proponer y Jigglypuff tiene buenas opciones Out of Shield, ¿no? Tiene el Nair, tiene el Fair. Sí, su entonces, especialidad, las opciones Out of Shield. Entonces creo que ya está complicado. Y lo logra matar, aunque Manzano nunca había caído en eso, ya que siempre subía con Guerra de Attack. Y esta vez sí funcionó, tratando de agarrarlo. Vemos a Tori tomar el primer golpe del primer... Vemos si Tori hace sus clásicas remontadas con el Up B. Un clásico. Me he visto hacerlo tantas veces a Tori, que te hace un down throw y sabe que vas a dochear y te pega el up beat. Vemos a Tori regresando seguro. El neutral es suficiente. Sí, acabó. Y Manzano llevándose este juego 2-0.